Hola, gracias a todos por estar aquí una vez más. Hoy les traigo el video que es la segunda parte del tour por el jardín. Para los que pensaban que andaba triste en el primer tour, quiero decirles que no es así, no se preocupen, no es tristeza, solo que andaba bastante mal de la migraña, aparte que se me había metido un clavo en el pie y lo andaba bastante inflamado y me costaba bastante caminar a la hora de grabar el video. Esta parte también la grabé el mismo día. Pero nada más quería aclararles eso, que no era tristeza, sino que andaba mal de salud. Pero igual quiero que disfruten el video. Entonces, para no ser tan larga esta introducción, ¿qué le parece si vamos con el video del día de hoy? Algo que quiero contarles antes de que pasemos allá. Esto que ven así lo hicimos entre mi esposo y yo. Esto es una, bueno, es un cercado con malla. Esto él lo hizo. Yo les había puesto, les había grabado un video como estaba desde cero. También fotos, pero no sé qué pasó. Creo que la borré porque estuve limpiando la memoria del teléfono. Creo que ahí se fueron. Pero lo que hicimos fue cercar desde la cerca principal y hacer este cercado con malla. Como un corralito. Y él le hizo esta puerta. Esto porque en la parte de adentro coloqué el invernadero y en la parte de adentro están las suculentas. Bueno, también aquí tengo suculentas, ¿verdad? En esta parte de aquí también coloqué suculentas, pero es porque he mandado a traer una malla sombra para que cubra toda esa área, pero aún no ha llegado. Esta malla que he colocado así, que se ve media feíta, esto es nada más para mientras llega la otra malla, la que va a ir a la principal, para que no se me quemen las plantas. Nada más así me las ingenié. Pero ya cuando coloque la otra malla nueva, que va a ser la principal, se la voy a mostrar para que ustedes vean cómo se va a ver ya con esa otra malla. Está precioso. Este es el banquito que utilizo para los videos, para los trasplantes. Así es que pasemos ya a la parte de enfrente. Es decir, pasemos a la parte de adentro. Antes de pasar a la parte de adentro, quiero decirles que esto que ven así, así como una casita, es el mueble del invernadero que yo tenía antes. No sé si se acuerdan que era de plástico. Pues se arruinó el plástico, se echó a perder. Entonces lo que yo hice fue que tiré el plástico, pero el marco no lo tiré. Lo dejé para crear como una champa con malla sombra para proteger las suculentas porque está bastante caliente. Y hay unas que me sufrieron quemadura porque sí, está súper caliente. Entonces eso fue lo que hice así. Miren. Así es que pasemos ya en la parte de adentro. Nada más que déjenme y coloco mi mochilita. Ay, ay, ay. En la parte de aquí. Esta es mi mochila de donde cargo todo. Ah, todas mis cositas cuando vengo al jardín. Así es que pasemos, chicos y chicas. No sé cómo se ve este video, si se ve muy oscuro porque está saliendo el sol. Quería grabarlo antes de que saliera el sol, pero me atrasé un poco. Miren, esta es la puertecita de mi jardín de suculentas. Y primero quiero mostrarles cómo se ve el piso. Esto lo pongo así porque si no el perrito escarba por la parte de abajo de la puerta y como la puerta tiene ahí como un huequito, se mete el chiquillo ese. Entonces coloqué esto así. Y esto fue lo que estuve haciendo en el video que les mostré. Miren. Oh, el invernadero no se lo voy a mostrar porque el invernadero, miren cómo está. Porque en el invernadero ahorita no está listo. Hay mucho trabajo en ese invernadero, que eso es un proyecto aparte que también lo vamos a estar haciendo juntos. Pero de momento el invernadero no está preparado. He colocado estas suculentas. Esta es una bicicleta que recogimos de la calle. Que es una bicicleta de hacer como ejercicio, pero estilo antiguo. Y mi esposo me la trajo porque me gustó a mí. Y le dije yo, llévenmela porque esa va a quedar preciosa en el jardín. Y ahí le he colocado unas suculentas y un cactus, mire. Y aquí está decorando el jardín. Miren cómo se ve. Y aquí está el invernadero.
aquí cerca, pero como les digo, el invernadero ahorita no va en cuenta. Muy bien, cerca de la puerta, esta ya es la parte de adentro. Ahí he colocado más suculentas. Esta es una cosita, una canasta. Creo que es para donde viene la verdura, la fruta cuando se compra, no lo sé. Esta la encontré tirada y la pinté. Y en la parte de arriba hice como una repisa. También pintado. Y ahí están las suculentas. Y en esa parte he colocado un ladrillo con suculentas. En la parte de allá abajo del mueblecito son cositas que he ido desocupando. Ya después las retiro de ahí. Cuando ya encuentro lugar. Cuando las voy a limpiar más que todo. Y así es como quedó esta repisa, miren. Estas son decoraciones que yo hago con piedras. Que ustedes saben que a mí me encanta. Y este es el mueble que les digo. Que del ex invernadero. Y lo hice así, miren. Protegido con malla sombra. Y estas pues son tablitas que se han ido desocupando. Y en el piso también coloqué ladrillos nada más para cuando... para pararme ahí. Pero también coloqué eso blanco que ven ahí. Es tierra de diatomea. Por aquí enfrente del invernadero tengo esta suculenta. Que miren, la pobre sufrió un poco de quemaduras. Pero ya está recuperándose. Y unas decoraciones. Y así es como está la parte del piso. Al lado de la champa que les digo que hice, tengo otras suculentas. Que este fue un arreglo que compré también. Que miren, se ha quemado un poco también, ve, porque está muy caliente. Y no las he retirado tampoco por lo mismo que está demasiado caliente. Pero esta ya lleva aquí como unos 3 meses, creo. Esa maceta está en fibra de coco y estuvo así para el tiempo de los días que estuvieron lloviendo mucho, pero está bien. Y en el fondo está la corona de Cristo. Miren qué hermosa. Allá en la pared está el que colocamos en el último video que les mostré. Estas son suculentas. Y esta es una corona de Cristo que fue reproducida de la que les acabo de mostrar. Miren. Ella florece así pequeñita. Pero miren. También florece. Está bastante chiquita. Este lo compré en el Ross por $1. Estaba en descuento. Estas eran color plata. Pero yo las pinté con los colores que estoy utilizando ahorita en el jardín. Estos son los colores oficiales que están en el jardín ahorita. Y este es el que tengo desde... que también se los mostré. Que era para baño. Y ahí lo he colocado con suculentas. Miren qué preciosa. Y cuando nos vamos hacia allá, hacia el fondo... Aquí no he colocado muchas suculentas. Este espacio también va a ser para suculentas. Todo esto que está aquí. Pero esto voy a comenzar a colocar más suculentas hasta que ya llegue la malla sombra. Porque ahorita aquí pega el sol mucho. Y está muy caliente. Así es que esto todavía falta. Poner más suculentas. De las que tengo ahí que todavía me falta trasplantar. Pero así es como está. Estas son las que estuvimos trasplantando. Oh, miren. Esta la tuve que colocar en esta otra maceta. La tuve que cambiar porque necesitaba una maceta grande para otra planta y no tenía y no había encontrado en Home Depot. Y la que le puse a esta estaba grande, nada más fue cambiarla de maceta y ya. Esta mesita no sé si la recuerda, que les dije que también era de la que me había dado la vecina, pero la parte de arriba se me perdió y mi esposo me le consiguió esto de mármol. Y aquí está, esta que ya lleva tiempo conmigo. Aquella parte de allá, eso yo no lo uso para planta, así es que ahí eso yo no lo toco. De papaya que sembró mi papá. Está bastante pequeñito y ha crecido bastante y estoy viendo que ya lleva frutas. Fruta, sí. Así es que en la parte de abajo, esta es otro calanchoe. Y pues aquí eso es lo que tengo. Mire, aquí está la otra corona de Cristo. Y ese es un trocito de madera que lo encontré y me lo traje para ahí. Miren, en la parte de arriba todavía me falta. Aquí quiero colocar unas cositas con suculentas o unas decoraciones.
Pero como les digo, eso va a ser hasta que ya tenga la malla. Pero todo eso se lo voy a ir mostrando a ustedes. Todo el cambio que vaya haciendo, cosas nuevas que vaya colocando, lo vamos a hacer juntos. Por aquí está la Rectopétalo paraguayense, que miren, el pobre también sufrió quemadura. Pero este también ya necesita trasplante. Este hace poco lo trasplanté, pero está cargado de hijuelos. Ahorita no se ve bien por lo mismo que les digo, que el sol. Esto es, no sé por qué se ha manchado. Miren, creo que con el agua, pero no sé. Y eso lo que ven aquí, esto es una como una tabla, no sé ni qué era, como algo como de escalera, que lo encontré tirado y no tiene las partes de en medio, nada más el marco de alrededor. Y me lo traje también, lo pinté para colocar plantas. Miren, aquí tengo más de esta preciosa. Y estos todos son esquejes, miren. Ahí, y aquí también tengo. Me encanta. Este mueble también lo encontré tirado en la calle. Y lo trajimos. Y este es el color que traía. Rosado con blanco. Y como me gustó cómo se veía, entonces yo lo estuve ahí haciendo más arreglo. En la parte de al fondo son macetas que he desocupado. Y que me gusta cómo combinan esas macetas con el mueble, entonces las dejé ahí. Aquí hay más suculentas, las que trasplantamos hace poco. En la parte de arriba, pues son suculentas. Miren este qué precioso se pone. Les quiero mostrar cómo se ve la champita que hice con el mueble. Ahí está la malla sombra, que esa nada más, como le digo, es para mientras coloco la otra. Por lo menos sí me está ayudando a proteger bastante las suculentas del sol directo. Y así es como se ve, mire. En la parte de abajo coloqué unos ladrillos y también le coloqué unas piedritas. Nada más para que cuando llueve no se quede muy encharcado. Y lo que hice fue que, como ya ven que este mueble traía estas cositas, esto mire, que supuestamente es donde se colocan las macetas, no me gusta porque esto no es de buena calidad, queda bien como que las macetas se caen como el viento. Entonces lo que hice yo fue colocarle trozos de madera para que quede mejor. Esta la estoy recuperando porque venía en el arreglo que les mostré, que está aquí en este, pero se venía muy maltratada, como que no le había gustado estar en fibra de coco. Y se está recuperando, ya veo que sí, porque ya le estuve observando que trae unos hijuelos. La coloqué con esta crásula variegada y se ve preciosa. Y esos son unos troncos que tenía mi padre. Entonces, él me los regaló. Y arriba puse esa tabla que ya tiene tiempo de estar conmigo también, para poner más suculentas, para que se estén protegiendo con la malla sombra. Me tiene tan enamorada como no se imaginan. Esto fue de imprevisto que se me ocurrió. Pero desde que yo vi cómo me quedó, ver que es como, ay, como un lugarcito donde yo vengo todas las tardes. Ahí me paso, a veces me siento ahí en el tronquito, pongo el tronquito en la parte de aquí, me siento y veo todas mis suculentas. Y yo digo, wow, vale la pena. A veces nosotros nos preguntamos por qué nos pasan las cosas, pero a veces Dios tiene algo preparado, algo mejor para nosotros. Y en realidad cuando yo me vine para acá me estresé bastante porque pues yo ya estaba acostumbrada a vivir sola con mi esposo. Pero ahora lo disfruto porque digo, wow, esto es lo que Dios tenía para mí, que yo tuviera un jardín donde yo suspirara de felicidad. Miren.
Muchas gracias a todos los que han estado conmigo durante todo este trabajo de crear este jardín, a los que me han tenido la paciencia para esperar este tour de este que también es su jardín. Les envío muchos abrazos, los quiero mucho y cada vez que vaya haciendo cambios aquí en el jardín, lo iremos haciendo juntos. Muy pronto nos estaremos viendo en un nuevo video. Miles de bendiciones y hasta la próxima.